Bienvenidos a Vitiel Aventura. Yo soy Vitiel y esto que están viendo es Redescubriendo Yharnam. Voy a seguir con el castillo de Kanehearst, pero... sobre el DLC de Dark Souls 3 de Ring City, debo decir que me ha gustado bastante. Ya están obviamente los videos de mi primera vez jugando disponibles. Así que si no los han visto o no están conscientes de que eso ya está, pues ahora lo saben. Ahora lo saben por si no se habían dado cuenta. Sin embargo, entiendo que fue una semana muy pesada de videos porque fueron muchos videos por todo eso. Y además me puse a hacer otros de otras cosas. Y sí, entiendo si Redescubriendo se haya perdido un poco entre tanto video, pero supongo yo que más es mejor. Más es mejor, ¿no? Más es mejor. Sí. 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 Bueno. Ahora que estamos aquí podemos ver que hay varias estatuas. También las habíamos visto afuera. Pero me parece interesante que aquí adentro se encuentran más amontonadas. Así como si estuvieran apilándolas por algún motivo. Y creo que conozco el motivo de eso. Pero es algo que voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando más en este nivel. Algo que quiero mencionar también es que en los comentarios dijeron que era una referencia de Bram Stoker. Cuando llega la carroza para recogerte, para llevarte a Kanehearst. Que era una referencia a Jonathan Harker, que era el sujeto que viaja con Drácula. Pero sí, de hecho sí. Creo que tiene muchísimo sentido porque creo que la forma en la que se representa esa escena es bastante similar. Así que bien podría ser una referencia directa de Drácula. Y he ido mencionando también las similitudes que tiene con el estilo Bram Stoker esta zona. Y que hasta cierto punto los personajes de Kanehearst son más similares a vampiros que a hombres lobo. Así que creo que todavía mayor motivo para pensar que esa comparación de la carroza puede ser correcta. Y aquí tenemos un plato que tiene dibujado el castillo Kanehearst. Yep, por si no lo había notado, algo que no mencioné en el episodio anterior. Pero sí, ahí tienen. O tal vez no es el castillo Kanehearst. Tal vez es Cirithil del Valle Boreal. Tal vez no, no lo creo, no lo creo para nada. No, mentiras, son mentiras. Miren qué bonito es Yharnam. Miren qué bonito es Yharnam. Constantemente, las primeras yo creo 5 veces que pasé Bloodborne, sí, 5 veces, las primeras. O sea, hace como muchísimo tiempo que pasé esta cosa, más de 5 veces. Me la pasaba buscando caminos secretos que nadie más hubiera descubierto. Y encontré algo que me pareció interesante, pero no era realmente un camino secreto. A ver si recuerdo la posición exacta ya que haga este episodio. Pero sí, aquí hay muchas zonas que parecen que pueden tener caminos secretos que realmente no lo son. Vemos más estatuas apiladas que se encuentran en posiciones extrañas, así como muy al azar, se dan cuenta, no están de forma proporcionada, están todas arrinconadas en zonas muy aquí en las esquinas, como si no quisieran que las vieran. Y después aquí también están estorbando toda la zona. Pero escondida entre esas estatuas hay una gárgola. Te estoy viendo, gárgola con barba y ojos blancos. Y esa gárgola no está hecha de piedra, es... nada más para engañarnos. Porque es en realidad uno de los antiguos habitantes de Kanehearst que se ha transformado en una bestia. Y es una bestia tipo gárgola. Y su boca se abre y se cierra. No creo que haya nada de lore en eso. Creo que simplemente es su... ¡Oh, Dios! Está pestañeando. From Software, please. ¿Saben? Esto también sucede en varios cadáveres de Dark Souls 3. Los cadáveres pestañean, pero no busquen mucho lore. Estoy 90% seguro de que simplemente no quitaron la animación de,
del movimiento de su boca ni la animación de sus ojos para después de muerte. Así que sí, yo creo que son, no diría errores de programación, pero elementos de animación que dejaron desatendidos. Creo que esa sería una forma más fácil de describirlo, más apropiada. Ahí era una trampa que querían que nos pusiéramos justo abajo donde estaba el ítem para que esta cosa nos matara. Pero ya conozco los trucos sucios. Podemos ver que hay un cazador aquí. Es un desperdicio que este cazador sea un cazador de la iglesia. Habría sido más apropiado que fuera un cazador de los verdugos, de los ejecutores de la iglesia, no de la iglesia negra. Eso habría tenido más sentido en cuanto a lore, ya que no creo que los miembros de la iglesia, los cazadores de la iglesia regulares, no creo que hayan estado en Kanehurst. Creo que fueron solo los verdugos quienes vinieron y destruyeron a Kanehurst completamente. ¿Por qué no hay gente de Kanehurst viva? Porque los verdugos. ¡Ay, joder! ¿Vieron cómo me evadió con un estilo tan increíble? ¡Suéltame! He dicho que me sueltes. Muy bien, fragmentos de piedras idénticas. Estos también sueltan trozos de sangre, pero es muy, muy raro que los suelten. Sin embargo, creo que esta es la primera zona donde puedes empezar a farmearlos. El porcentaje de probabilidad de que te den uno es sumamente pequeño, así que yo no perdería el tiempo. Hay zonas más recomendables para farmear trozos de sangre que tampoco son tan comunes en esas zonas, pero aquí yo creo que es más pérdida de tiempo que nada intentar farmearlos. Damos salta. Voy a recuperar mi vida golpeándote un poquito. Esta es una dinámica, la de recuperar tu vida con los golpes. Ah. Era esa. Verán, cuando llegas aquí, la gárgola que acabo de matar, cuando llegas aquí se supone que debería bajar desde allá arriba, pero bajó antes. No estoy seguro qué hice que adelantó la activación de la gárgola que bajara, pero sí, se supone que cuando ibas más o menos aquí ella debería de bajar de allá arriba. Decía que jugando Dark Souls 3 otra vez, para jugar el DLC, me quedé con la dinámica de recuperar vida golpeando. No sé si lo notaron, pero en algunas cuantas ocasiones mi instinto me hizo presionar el botón cuando no debía. Lo que no sé si pueden notar exactamente en qué momentos. En caso de que hayan puesto atención a eso. Bien, aquí podemos ver el puente también, cómo se alarga. Y realmente está difícil ver exactamente en qué punto conectaba, porque no encaja bastante bien cuando estábamos en el cruce de Hemwick. La dirección no encaja muy bien. Y voy a atribuir eso a From Software siendo From Software. Al menos tiene más congruencia que Dark Souls 2 y Dark Souls 3 en cuanto a la zona de aquí, se supone que es la zona de allá. Sin embargo, el punto de unión entre ambas zonas no es correcto. Bueno, hay bastante de eso en Bloodborne, pero en el caso de Dark Souls 3 y de Dark Souls 2, ¡ay Dios, no te vi! Es mucho más notorio. Bien, bien, nos está chupando la sangre. Pero eso no es cosa de. Eso no es cosa de gárgolas. ¿Se acuerdan de la serie animada de Gárgolas? Era de Disney, pero tenía un estilo de animación bastante similar a las de Warner Brothers, como Batman, la serie animada. Me encantaba esa serie. Me encantaba. Muy buena, muy buena. Creo que si la viera hoy en día diría ha envejecido bastante bien. Aquí tenemos más de las estatuas. Pero están amontonadas en varias partes, sí. Sin embargo, vamos a ir viendo que en los lugares cerrados es donde las encontramos más. Y hay un lugar en específico donde hay muchísimas. Y creo que hay un motivo para eso. Aquí tenemos a otro sirviente de Kanehurst. Y es interesante porque a pesar de que es un sirviente, igual que los que están limpiando, tiene una espada tipo estoque. De hecho, creo que nunca leímos la descripción de intenté correr con L3 porque estuve jugando Final Fantasy XV antes de hacer esto.
Tengo mis controles de Final Fantasy XV en la configuración C, por cierto. En caso de que digan L3, así no se corre. En Final Fantasy XV es mi configuración. Arma portada por los caballeros de Kainhurst, el Reiter Palach. Yo siempre digo el estoque, como mencioné en el episodio anterior, no tengo idea de cómo se pronuncia. Combina una elegante espada de caballero con la peculiar arma de fuego portada por la orden de Kainhurst. Los antiguos nobles, viejos bebedores de sangre, están familiarizados con la plaga sanguínea y la eliminación de bestias era una tarea que realizaban sus sirvientes o caballeros, como se les decía, para salvar las apariencias. Bueno, creo que sí lo había mencionado. Creo que sí lo había leído. ¿Puedo equipármela? Dice que los sirvientes eran los que cazaban las bestias y los caballeros. Bueno, ahí tienen a uno de esos. Tiene un arma. No es igual a esta, pero es similar. Acércate. Es nivel 1, así que voy a hacer casi nada. Pero creo que la espada era algo que se le enseñaba a la gente de Kainhurst, a toda la gente de Kainhurst, nobles o plebeyos. Y no solo creo, miren, también es modo pistola. Ups. Ah, era R2, supongo. Muy bien. Creo que era algo que se le enseñaba a todos los miembros de Kainhurst. Porque creo que era parte de la cultura de Kainhurst. Me baso que la espada era parte de la cultura de Kainhurst, debido a que todas las armas de Kainhurst, todas las armas de filo, son espadas. No es como en Yharnam, que tienen el bastón, que tienen el hacha, que tienen las sierras. En Kainhurst lo que manejaban realmente eran diferentes tipos de espadas, y posiblemente similar a los japoneses que les enseñaban a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, desde muy pequeños a los niños japoneses se les enseñaba kendo, que era parte del sintoísmo, hasta donde tengo entendido. Y que es algo que en Japón tenían muy arraigado, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial. De igual forma, creo que en Kainhurst era parte de su cultura el uso de la espada. Estás. ¡Ay! No. Muere. No se ven tan fuertes, ¿verdad? Pero. No se ven tan fuertes, pero pueden ser peligrosas. ¡Oh, no! Hacen un grito, por cierto, que es bastante molesto. Lo que es extraño, que una gárgola tenga poder de grito. No entiendo exactamente cuál es la mitología detrás de que las gárgolas tengan poder de grito. Entiendo las sirenas, pero ¿una gárgola? No, de hecho, sí, lo he visto en otros medios. Me parece que incluso en la serie Gárgolas que mencioné, algunas tenían el poder del grito, pero no entiendo exactamente en qué consiste eso. ¿Por qué una gárgola iba a tener poderes de sonido? No hallo la conexión. Atuendo de verdugo. Es lo que decía, que habría tenido más sentido que el cadáver que vimos fuera de un miembro de la iglesia de los verdugos, de los cazadores verdugos. Este supone que era un verdugo y tiene la ropa de la iglesia negra, pero al tomar la ropa que tiene podemos ver que es de los verdugos o ejecutores, lo que no cuadra. Supongo que simplemente no quisieron hacer cadáveres con la ropa de los verdugos y decidieron reciclarlos de la iglesia negra, pero supongo que es eso. No quisieron crear nuevos diseños. Vamos a utilizar la ropa. Ya vamos a quitarnos esta ridiculez que tengo puesta. Muy sexy, yo lo entiendo. Sé que ustedes quieren ver a cazador sexy con ropa sexy. Entiendo perfectamente, pero vamos a tener que cambiarnos porque hemos encontrado un nuevo juguete. Estos los verdugos, por supuesto, los que cazaron a los miembros de Kainhurst. Atuendo utilizado por la banda de verdugos comandados por el mártir Logarius. Banda de cazadores. Verdugos, creo que sería más apropiado. Banda de verdugos hace sonar que son unos criminales. Banda de cazadores verdugos o grupo de cazadores verdugos. Con su pesado género de santo sudario, se convirtió posteriormente en. Está pegado el posteriormente con en. Se convirtió posteriormente en la referencia para todos los atuendos de la iglesia, los que nos da a entender que los verdugos eran
de los primeros miembros de la iglesia, si no los primeros, definitivamente de los primeros, nos habían dicho que la ropa de la iglesia tenía sus inicios en la ropa de Birkenwerth, ya que la iglesia tenía sus inicios en Birkenwerth. Entonces, posiblemente los primeros atuendos de la iglesia estaban basados en la ropa de Birkenwerth y después los empezaron a cambiar un poco para que fueran más similares a los de los verdugos, que era una división exacta de la iglesia, lo que nos da a entender posiblemente que los verdugos no siempre formaron parte de la iglesia, o así es como yo lo entiendo. Como el gran Logarius dijo alguna vez, los actos de bondad no siempre son sabios y los de maldad no siempre son tontos. No obstante, siempre debemos esforzarnos por ser buenos. Es decir, hacer cosas correctas, a veces lo más inteligente no es hacer algo que sea bondadoso. Y a veces hacer algo malo no es necesariamente algo tonto. Independientemente de eso, la bondad siempre es la que debe de reinar. Así sea una decisión tonta. Los actos basados en el interés emocional, supongo, que es... suena noble, pero también puede caer en peligroso y tal vez incluso puede ser más contraproducente que beneficioso. A veces olvido español. A veces olvido el español, me sucede constantemente. Me sucede constantemente. Muy bien, tenemos a otras de las mujeres que ya había mencionado que creo que posiblemente se estaban convirtiendo y por eso les cortaron las cabezas o ellas decidieron cortar sus cabezas o cortar sus cuellos al menos, y que la venda en los ojos era mi pista de que tal vez al estarse convirtiendo la marca aparecía en los ojos, que es la primera pista, y por eso se los vendaban, igual que la gente de Yharnam. Sin embargo, lo que no mencioné es que creo que posiblemente, si se les cortó la cabeza, fue con el arma que ellas utilizan. Porque qué extraño que mujeres nobles utilizan esas armas, ¿no? ¿Por qué una mujer noble utilizaría una espada? Regreso a que creo que entonces Kanehearts utilizaban espada. Pero creo que por la forma en la que la utilizan, posiblemente ese fue el arma que se utilizó para degollarlas. O tal vez incluso ni siquiera fueron la misma gente de Kanehearst, ahora que lo pienso, sino los verdugos cuando llegaron a destruir Kanehearst. Obtuvimos un ítem. Debe ser este. Debe estar aquí, ¿no? No, 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 porque sí se puede utilizar. Es un ítem de online. Registro de cuero rojo de los Vilebloods. No he estado poniendo atención, pero nunca tradujeron Sangres Vil. O tal vez en algunos casos sí tradujeron los Sangres Vil. Leales al pacto de Annalise. Entonces sabemos que Annalise es la líder del pacto de los Sangres Vil, reina de los Vilebloods y también la reina. Era algo que quería mantener ahí medio secreto, pero no leí que inmediatamente lo decía después. Entonces, Annalise es la líder de los Sangres Vil y también la reina del castillo de Kanehearst. Registro de los Vilebloods, cazadores que buscan la escoria de sangre de su presa, conservada en el tiempo. Entonces buscan escoria en la sangre de su presa, lo que podría ser algo similar a lo que hacen los miembros de... Ay. De los confederados. De la liga. Pero no es igual. No, no, no es igual del todo. Después explicaré por qué. Más de estas. Vamos a limpiar un poco. Y también tenemos unos sirvientes. Un sirviente en específico. Que nos va a estar lanzando dardos. ¡Ay! Ok, ya llegamos al punto en el que las mujeres fantasma empiezan a gritar. Si las mujeres fantasmas te gritan cerca, muy cerca, te pueden paralizar. Es bastante interesante que la animación de cuando gritan hace que les salga. Ya me disparó el otro. Me salió. Pueden ver que tengo ahí una. Voy a mostrarles. Pueden ver que tengo una marca del símbolo de Kanehearst. Este es el símbolo de los miembros de Kanehearst. Muy bonita.
Y les digo que cuando las mujeres fantasma y gritan, sale muchísima sangre de sus cuellos porque no los tienen unidos al resto de su cabeza. Lo que me parece un detalle bastante bueno. De hecho, me gustaría que gritaran para que se viera otra vez. Pueden ver la sangre saliendo del cuello. Entonces, similar a las gárgolas, que también utilizan poderes de grito, las mujeres fantasma tienen poderes de grito. Lo de las gárgolas no lo entiendo, porque ¿por qué una gárgola tendría poder de grito? No entiendo la comparación. Entiendo por qué las mujeres tendrían poder de grito. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Chistes sexistas, Vitiel, please! Es broma. Las mujeres no gritan mucho. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mis credenciales feministas se van al diablo. Ah. No son infinitas. Estoy bastante seguro de que no son infinitas. Al ver a esta me hizo pensar que tal vez sí lo eran, pero no, 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 no. Creo que no lo son. Oh, creo que como una. Creo que una va a estar apareciendo constantemente, pero solo una. Ahí hay un checkpoint, ya lo sé, ahorita vamos por él. Sin embargo, quiero revisar bien esta zona. Ah, muy bien. Pistola especial usada por los caballeros de Kanehearth. La Evelyn utiliza balas de mercurio como cualquier arma de fuego, pero la variación de Kanehearth depende más de matiz de sangre. Escala más con matiz de sangre. Cariñosamente llamada con nombre a una mujer y de complejo diseño, las Evelyn eran adoradas por los caballeros de Kanehearth. Esta pistola particular de Kanehearth tiene. Debería de. Sí, fuck it. Voy a ir activando esta cosa una vez. Sí. La Evelyn es el arma de fuego, la pistola al menos, que hace más daño porque es la que escala más con sangre. Bueno, no. Es diferente. La que yo tengo ahorita, que se llama pistola de repetición. La pistola de repetición es la que más daño hace por disparo. La Evelyn hace un poco menos de daño, incluso si tu matiz de sangre es muy alto, pero consume solo una bala. Así que es cuestión de decisión. Si quieres una pelea prolongada de disparos, la Evelyn es mejor. Pero si quieres una pelea corta de disparos, Una entonces fuente creo que fecha. la pistola de repetición es mejor porque hace un poco más de daño, pero se te acabará el doble rápido. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No, claro que no. Tampoco es tan mala idea realmente, pero quiero seguir subiendo esto. Aún sube bastante mi destreza. Mi destreza aún sube bastante, así que tal vez no es la peor idea del mundo. De hecho, mi vida. ¿Tiene soft cap o no tiene soft cap? Todavía puedo subir bastante mi energía. Todavía puedo subir bastante mi habilidad. Creo que con energía estoy bien. Al diablo, creo que quiero más habilidad. 35. Todavía puedo hacer buen uso de ella. Bye. Muy bien. Vamos a regresar ahora que ya activé eso. Pero ya habías limpiado esa zona. No importa, no importa. Esto es Souls. Bueno, es Bloodborne, pero Bloodborne es Souls. No importa, solo vamos a hacer lo que se hace en los Souls, que es dejar atrás a los enemigos. Vaya, enemigos. ¡Ah! Y al estilo Souls, cuando intentas dejarlos atrás, te terminan golpeando y te arruinan el speedrun. Esta zona no les recuerda ligeramente a los archivos del Duque. Siento que en cada Souls tiene que haber una zona similar a los archivos del Duque. De Dark Souls 1, para los que no jugaron Dark Souls 1. Hey, amigo.
Me acaban de lanzar un dardo, creo. Tiene su bonita, bonita espada con la que me golpeó. Y este, como un payaso, utiliza una cerbatana. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ahí estás. Listo. Primero los de la cerbatana. Aquí hay bastante que explorar todavía. Ah, me lleva el diablo. El que tengan barba me hace pensar que las gárgolas son versiones evolucionadas específicamente de los sirvientes. Evolucionadas, transformadas de los sirvientes. Ups. Y no. No necesariamente nobles. Esa es mi teoría, pero puedo estar completamente equivocado. Tal vez lo estoy pensando demasiado. ¿Qué importa quién es? Era específicamente las gárgolas. Debería haber una lagartija de cristal por aquí. Pero no me acuerdo exactamente dónde. Otro verdugo con ropa de la iglesia negra. No, esperen, creo que es más arriba. Creo que es más arriba. Sí. Sí. Me ando equivocando. Aquí tuve una de mis peleas de PvP más divertidas. De hecho, está en uno de mis videos de invasiones. Donde maté a balazos a un sujeto que quedó atorado en esta zona y tenía miedo de bajar a pelear contra mí. Y me puse a dispararle desde abajo y así lo maté. Fue tan divertido. Fue tan divertido. Gárgola. Viendo a la gárgola volar desde lejos. Porque es lo que las gárgolas hacen. Volar. Y esa de ahí me acaba de dar la espalda. Dice que. Yo creí que quería un poco de amor trasero de mí, pero. No, quiere amor frontal. Ese fue un chiste de sexo anal, por cierto. Si no se habían dado cuenta. Disculpen, hoy ando muy chistoso. Miren, esta no tiene la cabeza pegada. En lugar de atacar con la espada, utiliza la cabeza 100%. Esas, por cierto, las que atacan con la cabeza son las que sus gritos te paralizan. Miren, no, hazlo tuyo. Ups. Oh no. Oh no. Dejé que lo hiciera. Ah. Porque ya había eliminado a la otra, entonces es más seguro. Pero no se confíen tanto, no se confíen tanto. Ah, esa de la cabeza de la izquierda. Ups, se está acercando. Ah, ese sigue vivo. Demonios. En paz. Un poquito de sangre. Nunca le hizo daño a nadie. Excepto a los que sí. Supongo. Muy bien, vamos a tomar finalmente el ítem que está aquí. De hecho, varios ítems. Pero primero este. Guantes de verdugo. ¿Recuerdan lo que dije de que tal vez los miembros, los cazadores de la iglesia, los verdugos, no siempre, posiblemente es una teoría, no siempre fueron parte de la iglesia? Bueno, encontramos este ítem. Guantes de verdugo. Uno de los tesoros secretos ocultos en Kaneheart. ¿What? ¿Por qué iba a ser un secreto, un tesoro de Kaneheart, un guante de verdugo? Si los verdugos son de Yharnam, de la iglesia de Yharnam. Los guantes de un verdugo de una tierra lejana. ¿What? Heredados de padre verdugo a hijo verdugo. O sea, aquí está hablando de que hay un tipo de relación entre Kanehurst y los verdugos. Y según recuerdo, el primero de los miembros
de los verdugos de la iglesia de Yharnam fue fue Logarius, el mártir Logarius. Así que, bueno, tal vez no fue el primero, pero hay una descripción que me da a entender un poco de eso que después veremos. Estos guantes para invocar espíritus irascibles del pasado, manchándolos con sangre. Se dice que los nobles encontraban un placer incalculable en la danza de estos espectros vengativos. Entonces, los verdugos, y sí se refiere a los mismos verdugos de Yharnam, porque vamos a encontrar a un personaje que es un verdugo y él utiliza el poder del guante de verdugo. Entonces, sabemos que se refiere a los miembros de verdugos de la iglesia. Sin embargo, también nos da a entender lo de los nobles y lo de tesoros secretos de Kanehurst, que en Kanehurst había verdugos. Pero entonces, ¿por qué los verdugos de la iglesia atacaron a los de Kanehurst? Ahora, puede ser que sea simplemente un error de lore. Es muy posible. O tal vez algún tipo de excusa extremadamente rebuscada. Voy a contribuir dando la mía. Que posiblemente los verdugos de Kanehurst existieron en Kanehurst hace mucho tiempo. Y después de que se fundó Yharnam, terminaron separándose de Yharnam y se unieron a Yharnam por uno u otro, por algún motivo. Y fue porque ellos eran miembros de Kanehurst originalmente, que fue a ellos que se les encomendó atacar a Kanehurst mucho tiempo después de su separación. Pero claro, es algo rebuscado, pero no se me ocurre algo menos rebuscado. Y aquí obtenemos la ropa de caballero. Hay varios estilos de caballeros en Kanehurst. Y esta es una de las armaduras más bonitas, pero me parece mejor la versión de mujer, porque es roja. Y aquí está. Pero esta también se ve bastante bien. Es azul con rojo. Que repito, los colores tumerianos hacían mucho uso del rojo. Y aquí no sé si se han estado fijando, pero también hay mucho uso del rojo en varios aspectos. De hecho, el tapete en el que estoy caminando es entre ellos. Y la parte roja de adentro de este traje. Creo que sí hay una referencia de una similitud de lore entre la gente de Kanehurst y de los Tumerianos. Creo que los de Kanehurst eran descendientes de los Tumerianos después de muchísimo tiempo. Esa es mi teoría, pero ya lo mencioné en el otro episodio. Una pieza majestuosa, ordenada, adornada con trabajada orfebrería en oro. El estilo Kanehurst es una mezcla de nostalgia y pomposidad. Se enorgullecen incluso de los cadáveres ensangrentados de las bestias que eliminan, confiados de que serán tomados como ejemplos de arte decadente. La gente de Kanehurst eran cabrones. Ellos no tenían falsas pretensiones. Ellos estaban orgullosos de la corrupción. Y eran unos cínicos que no les importaba. Para ellos, la bondad no era precisamente un valor al que había que aspirar. Tal vez eso fue lo que hizo que se terminaran separando de los verdugos en caso de que mi teoría sea cierta. Tal vez algo así. Ahora, seguramente ya vieron esta gárgola de aquí arriba, pero no va a atacarnos, me parece, hasta que tomemos este ítem. Yep. Ah, no le pude hacer el ataque visceral. Qué lástima. Obtuvimos una. Aquí. Utilizamos sangre fría de pariente, que es de la misma de Rom, que ya he mencionado, una persona que se volvió un grande, o similar a un grande, un pariente de los grandes. Así que interesante que este caballero verdugo, este cazador verdugo, con ropa de la iglesia negra, porque From Software, please. Interesante que él haya tenido un ítem tan importante. Pero no voy a profundizar mucho en eso. Creo que simplemente querían darte una gran cantidad de almas para tu banco de almas cuando lo necesitaras. Y decían que esta era una buena zona. Es.
Lo voy a dejar en eso. No, no voy a tratar de complicarlo más pensando teorías loquitas. Uy, mira, camino secreto. Ay, ay. No me des. Bye. ¿Por qué tengo equipado cóctel de sangre? No, no, no quiero nada de esto. Bueno, tal vez la ceniza de médula ósea, esa tal vez sí. Muy bien, aquí es donde estaba la lagartija de cristal, en esta zona. A ver si no se me va. Gema de sangre cálida. Esta creo que es una gema bastante buena. Sí, no, no va a decir mucho sobre la descripción, pero sí escala con matiz de sangre más 13.5. Es buena. Lagartija o locura caminante, locura errante. No recuerdo cómo se llama en inglés. No sé cuál sea su nombre oficial en español. Lagartija de cristal funciona. Uy. ¿Escuchan la alarma del vehículo? Alguien no ha apagado su alarma. Y espero que la apague pronto. Sería agradable. Ah, algún día, tal vez. Tal vez. No sé realmente si ustedes pueden escucharla, pero. Tal vez algo bajo. Bueno, el perro, sí. No hemos terminado de encontrar ítems. Hemos llegado hasta una parte muy, muy elevada de Kanehurst. Y aquí arriba, si estamos en una zona elevada, significa gárgolas. Pero no gárgolas cualquiera. Gárgolas de ojos rojos, que hacen más daño. Por suerte, mis dagas son godlike. Y este ítem, como es costumbre, es una trampa. Ahí estás. Listo. ¡Uy! ¡Auch! Pero tú no eres de ojos rojos. Vamos a encontrar la otra pieza de la armadura de caballero que tenemos. La peluca de caballero. En el caso de la versión de mujer, es un sombrerito pequeño. Bastante mono, bastante cute. En el caso de hombre, es un tipo de peluca. Ornamento apreciado por los caballeros de Kanehurst. Se asemeja a una cola de caballo con cabellos de plata. El estilo Kanehurst es una mezcla de nostalgia y pomposidad, bla, bla, bla. Sí, entonces es un tipo de cola de caballo, es bastante, bastante fea. Bastante fea. No va con mi personaje, definitivamente, pero esto supongo que tiene un poco de influencia de la vida real. Pero yo no sé sobre esas cosas de las pelucas que utilizaban los caballeros en la era antigua. Miren, ven esa es la que les decía. ¿A poco no parece que de alguna forma deberías de poder llegar allá abajo? Pues lo intenté durante bastante tiempo, pero uy, no, no voy a intentar pasar por ahí, no recuerdo qué pasa. Busqué caminos invisibles y todo, pero nunca encontré nada. No, no creo que haya la más mínima forma de acceder. Y de hecho se alcanza a notar que hay piedra tapando la entrada. Pero esas parecen plataformas en las que puedes saltar. No lo son. No lo son. Y déjenme ver si era aquí. No. Antes aquí había unas texturas que no cargaban bien. Creo que las han parcheado. O tal vez no estoy en la zona correcta. Tal vez era del otro lado. Había unas texturas en el suelo que no correspondían. Sí, es el tipo de cosas en las que me fijo. Es el tipo de cosas en las que me fijo. Vamos a tratar de aclarar dónde es cada cosa. Nosotros venimos de allá. Ahí debería estar la lámpara de la que entramos. Pero a esta distancia no se carga en esas zonas. Este es el elevador. Este es el elevador. Y por ahí es donde entramos al castillo. Yep. Yep. Pueden ver, sin embargo, este camino que está roto, así que vamos a tener que tomar el de acá, que nos lleva a la zona más elevada de Kanehurst, donde se encuentra algo muy interesante. Y creo que estas debían haber sido un tipo de escaleras que se debían acceder desde abajo, pero ya no existen.
hecho ese salto que acabo de hacer, es punto de no retorno. La única forma de volver es con el siguiente checkpoint. ¿Había checkpoint? O con un, iba a decir, un hueso de regreso, con una marca de cazador. Uy. Ítem, ¿qué era? Ah, esperen, creo que ya sé qué es. Oh, no, otra vez sangre fría de pariente. Creí que eran más frascos de sangre, por eso tomé el que tenía. Pero no, no lo era. Dodo era. Wow, tengo un poco confundidos los controles entre Nier, entre Final Fantasy XV y entre Dark Souls y Bloodborne. Tengo un poco confundidos los botones. ¿Cuál es correr? ¿Cuál es locón? Marca de cazador valiente, ok. Aquí está. En caso de que ya no pudieras regresar, quisiera regresar y ya no pudieras, ahí está la textura que no cargaba. Pueden ver ahí abajo esta textura que no carga. Es textura del agua del río o mar que rodea el castillo de Kanehurst. Ahí está. Ahí pueden verlo. Pueden ver cómo brilla el agua. Ah, oh, no. Ah, oh, no. No lo has parcheado, From Software. Si no han quitado la puerta misteriosa de Dark Souls 1 y el elevado, y las cadenas de Dark Souls 1 también y todas esas cosas, no creo que esa textura les moleste mucho. Muy bien, muy bien. Es hora de lo bueno. Ahora, recordarán que hace mucho tiempo hablamos con Alfred y él nos dijo que estaba buscando el castillo Kanehurst para acabar con los Sangres Vil. Y dijo que su maestro Logarius peleó contra ellos. Bueno, ¿qué ha sido del maestro Logarius? Ay, más rápido. Demasiado hacerse el interesante, pero ya tardó. Así es, ese de ahí es el maestro Logarius, el líder de los verdugos de la Iglesia de Sanación, quien por algún motivo se ha quedado aquí. Sin embargo, él no parece una bestia como muchos otros personajes de Bloodborne. Él más bien parece un hueco de Dark Souls. Y no, no hay relación en cuanto al lore. Son guiños que From Software te está haciendo. No sé por qué tiene esta forma. Pero hasta cierto punto no les parece similar un poco a los Tumerianos. Bueno, no quiere que nos acerquemos definitivamente. Y tiene sus motivos, y creo que son buenos motivos realmente. Pero no importa porque vamos a hacerlo pedazos. Además, esa es la intención. Siempre olvido cuál es la estrategia para pelear contra este. Así que me traje estas cenizas de médula ósea, que me harán más fácil la labor, la tarea. Ay, mami. Uy, esa me la... ah. Ok. A él se le gana con parries, pero no peleé contra él hace no mucho. Y la primera etapa de la pelea utiliza principalmente este poder arcano de los verdugos, de los guantes que habíamos visto. Es el mismo tipo de poder. Y los parries vamos a poder hacerlos hasta la etapa 2. Principalmente, quiero decir. Vamos a dejar que haga eso. ¡Wow! Un poquitín más de rango de lo que esperaba. Muy bien, etapa 2. Soy un imbécil. Soy un imbécil. De haber tomado un poco más de vida y luego acercarme a pelear, subestimé completamente el poder de su guadaña. O lo que sea, no, no, más bien que una guadaña, parece un palo con un pico un poco extraño, no precisamente una guadaña, pero sí, subestimé, creí que me iba a hacer bastante menos el daño, así que dije, lo absorbo el daño y le doy el golpe, pero ups, ups. Away from a soundless room, rim restless.
Es un poco molesto tener que recorrer todo este camino para poder volver a llegar hasta él. Es un camino un poco largo en este caso. Estoy utilizando las dagas, así que dar golpes rápidos debería ser mi prioridad. Sin embargo, te quita de encima utilizando esos cráneos, ese poder, ese estúpido poder. Así que realmente las dagas no son una buena arma contra él. Poco rango. Y no puedes hacerle combos. Un problema con esta pelea de eso sí me acuerdo. Un problema de esta pelea es ven cómo yo quiero seguir golpeando, pero hace eso. Es que te puedes caer, él se está moviendo mucho. Aquí no hay. Aquí no hay barandales en todas partes. ¿En serio me volvió a ganar? Wow, estoy haciéndolo muy mal esta vez. Puedo creer que este desgraciado me haya ganado dos veces. No más. No más. No más. Ouch. Ah, el ataque arcano me hace muchísimo daño. Ay, cargado. Vamos. No, voy a tratar de dejar de hacer golpes rápidos y voy a dejar cargado para hacer. Ya que no puedo hacerle combos. Ay, la distancia. Muy bien. Voy a dejar cargado para poder darle un único golpe que quite bastante. ¡Demonios! Ahí debería hacerle parry, pero está muy ocupado tratando de recuperarme. Y no quiero arriesgarme. Deja de saltar. Malogarius. 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 ¡No! Ay, necesito más. Ok, eso tenía más rango del que recordaba. Así que, bye-bye. Muy bien, oficialmente estamos en la etapa 2. Oh, muy bien, cuando lanza la espada empieza a lanzar mini espadas voladoras. Así que quieres acabar con ella lo más rápido posible. Cuando se lanza, el truco es evadirlo un rato después de que se lanzó y no inmediatamente después de que se lanza al aire. Muy bien, ahora ya podemos hacerle parries porque ya está en su etapa 2, lo cual como pueden ver es bastante eficaz. Otra vez, otra vez. Demonios, su... Cuando se lanza con la guadaña es eficaz lanzarse para arriba. Como digo, cuando se lanza para arriba es eficaz esperar un rato. Y su pistola, digo, su espada es más peligrosa que su guadaña. Porque son varios golpes. Que además paraliza. Ya no tengo. Ya no tengo. Nice.
quiero. Sí, lo voy a hacer. Ya que he estado fallando los parries miserablemente. Vamos. Aquí es donde. Ay, tengo que conocer el tiempo exacto para tardar en después de. Ah, es pistola, es decir, es espada. ¿Qué me estás dando tantos problemas? No es un jefe que yo encuentre precisamente difícil usualmente. ¿Otra vez? Uy, se movió el lugar. Les digo, la espada es más peligrosa que la otra porque ataca varias veces. Y además es más rápida. Quise hacerle par. Estoy fallando todo. Es porque traigo los otros juegos. Siento que estoy jugando muy muy mal. ¡Wow! Sigo en modo otras cosas. ¿Dónde estás? Vamos, yo matarte. Adiós. ¿Por la espalda? Perfecto. Esto no se ha perdido todavía. El problema es que con el primer golpe te paraliza y es muy difícil liberarte de los demás. Dios, no puedo creer que casi me mata tres veces. Algunos piensan que Logarius es el jefe más difícil de Bloodborne, del juego base, sin contar DLCs. Yo estoy de acuerdo. Tuve problemas en esta pelea, pero realmente no creo que sea de los jefes más difíciles de Bloodborne, sin contar el DLC, por supuesto. Puedo pensar en varios más difíciles. Creo que en mi caso específico fue que estaba frío con Bloodborne y el arma de poco alcance. Pero realmente no creo que Logarius sea una de las peleas más difíciles. Ah, bueno, quién sabe, todo depende de cada quien. En cualquier caso, vamos a aprender un poco del lore de Logarius. ¿Por qué? ¿Por qué peleó contra nosotros? Bueno, soltó este ítem. Esperen, tengo que hacer checkpoint. Uy, ya lo había hecho. Soltó este ítem que nos va a dar una pista. Corona de ilusiones. Uy, corona de ilusiones. Qué interesante. Está en la ropa. Porque podemos utilizarla. De hecho, vamos a utilizarla de una vez. Uno de los secretos preciados de Kainhearth. Se dice que la corona del rey antiguo revela ilusiones y expone un espejismo que oculta un secreto. Así Logarius se puso la corona por propia voluntad, determinado a evitar que todas las almas alcanzaran el vil secreto. ¿Qué visiones tuvo sentado serenamente en su nuevo trono? Logarius, entonces, no era el rey. Yo la primera vez que lo vi pensé que era el rey de Kainhearth y que por eso tenía la corona, pero no era el rey, es la corona del antiguo rey de Kainhearth. Logarius se puso la corona para mantener una ilusión oculta y se quedó ahí sentado en el trono evitando que un secreto antiguo fuera revelado para mantener segura de la gente a los sangres viles. Entonces la corona es un tipo de ítem que mantiene una ilusión, es la llave para desbloquear esa ilusión. ¿Ilusión de qué? Vamos a ver.
estaba escondiendo la corona, el resto del castillo. Era lo que Logarius no quería que nadie descubriera. El motivo por el que se quedó aquí fue para protegerlo por toda la eternidad. ¿Y qué es lo que se encuentra aquí dentro? ¿Qué misterioso secreto es el que quería evitar que descubriera la gente? Solo veremos en el próximo episodio. Ay, ya no tengo... Oh, oh. Porque este ha sido el final de este episodio de Redescubriendo Yharnam. Oh no, pelotas azules, blue balls. Mi Twitter es @vitelaventura, mi Facebook, facebook.com/vitelaventura. Nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Sin balas. Gracias a mis patrocinadores quienes hacen Redescubriendo posible. Ellos son Armando Rea, Jesús Ignacio, Lionheart, SnakeMex, Refriot, Señor Belmont, Bruitmar, Krista, Bardaguer, Volátil Volador, Ibi Yusaf, Brilo, Antix, Kalex y Lisdexico. Si ustedes también quieren apoyar esta serie, pueden hacerlo mediante Patreon. Muchas gracias.